La iglesia hoy, a través de sus pastores, la iglesia somos todos nosotros, los bautizados, los que hemos optado por Cristo, los que amamos a la Virgen María, tiene esta misión también que hoy nos propone a nosotros la primera lectura, de transmitir a todos qué es el querer de Dios para el aquí y ahora del ser humano. Y también recordar al ser humano cuáles son esos grandes valores que tenemos que vivir hoy para que Dios esté cerca de nosotros y nosotros también vayamos por el camino que Dios se ha propuesto en nosotros. Por eso es que hoy, en esta fiesta de María, María la fiel a Dios, parece de manera que en la verdad vemos lo que es necesidad de hacer reconocimiento público nuestro pensamiento acerca del programa de educación para la fecundidad y la sexualidad íntegra del Ministerio de Educación Pública. Nuestra intención es contribuir a la protección de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Todos nos preocupamos profundamente por el bien de las personas que amamos, en particular de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Sabemos de hecho que de ello depende el futuro de nuestra sociedad. Debemos, por tanto, preocuparnos por la formación de los futuros de las futuras generaciones, por su capacidad de orientarse en la vida y de discernir el bien del mal, por su salud, no solo física, sino también moral. Esto está tomado de un mensaje de Papa Benedicto XVI. Tercero, nuestro punto de partida y a la vez de término, de constante referencia, es la convicción de que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Es también esencialmente sexual. La visión cristiana de la sexualidad no puede ser más positiva. Ella es un don de Dios creador y la persona humana, haciendo uso de ella misma, está llamada a parecer a Dios, en cuanto que la sexualidad está destinada por Dios a ser sobre todo lenguaje de amor y entonces también generadora de vida. No cabe separar el amor de la vida. Toda persona es elevada a la plenitud en la donación de sí misma en el amor. Bueno, si la sexualidad le es esencial al ser humano, esto nos lleva a afirmar que todo proceso educativo que pretende ser integral debe implicar necesariamente una educación sexual en todas sus dimensiones o aspectos. Desde el punto de vista físico, biológico, al emocional, al afectivo, al religioso, espiritual y al moral. Brevemente, si toda persona tiene derecho a la educación, también tiene derecho a la educación integral por su sexualidad y a su afectividad. Estamos tan convencidos de ello que una vez que advertimos la imposibilidad de un programa común de las autoridades educativas y nuestro, nos dimos a la tarea de publicar ya en el 2005 un breve texto brutal para nuestros estudiantes con el título Sexualidad, Dogma y Responsabilidad. En el 2009 publicamos los seis modos, volumen de amor y sexualidad.
pensar en ser liderados por un equipo de padres de familia, educadores y profesionales de antropología y psicología. Toda persona de buena voluntad puede encontrar en México una fuente de inspiración y una guía segura para una formación integral, humanista y personal. Nuestro título 1 a un programa de educación para la diversidad y la sexualidad es correlativo a un no, igualmente rotundo, al programa que el Ministerio de Educación Pública proyecta ir implementando a partir del próximo año y medio. Nuestro no quiere ser también una oportunidad muy patente a muchos otros grupos que ya han manifestado su abierto rechazo de dar programa. Por otra parte, no consideramos suficiente la resolución aparentemente alarmante de dejar a los padres de familia enviar o no enviar a sus hijos a tal programa.
alegría y la paz, roguemos al Señor. Por los que sufren, por los enfermos y necesitados, para que...
personal de la conferencia entre por aquí, se ubican en el estado. Gracias.